las 11 de la mañana y hasta pasado el mediodía, agentes de la Policía Federal Argentina, junto con personal de AFIP y del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia, llevaron a cabo un allanamiento en la empresa 25 de mayo, en el marco de la causa denominada Choferes Fantasmas. Como denunciantes ya figuran 322 personas, 70 de las cuales fueron llamadas a declarar y muchas de ellas también denunciaron, recibieron amenazas en el marco de esta investigación. Este allanamiento se produce una semana después de la llegada de la causa al fuero federal y de que el Ministerio de Transporte de la Nación se incorpore a la misma en carácter de denunciante. Pero también un año después de que la denuncia tomó estado público.